Bona tarda de nou. Benvinguts a l'Esperit del Japó. Aquesta taula és especialment important, també especialment estremidora, perquè Sadae Kasaoka, que ara té 82 anys, tenia 12 anys quan va esclatar la bomba quan va esclatar la primera bomba nuclear al Japó, concretament a Hiroshima, i per tant és una supervivent d'aquella explosió. Fins a l'any 2000, quan tenia 68 anys, Sadae Kasaoka mai va parlar de la seva experiència. I quan tenia 68 anys va acceptar per primera vegada en la seva vida anar a l'escola primària on hi havia els seus nets i explicar com ho havia viscut i com ho havia patit. I l'experiència li va semblar tan interessant que des d'aquell moment es dedica senzillament a divulgar la seva experiència, a divulgar com va viure aquella catàstrofe i a implicar-se activament en la defensa dels valors humans que haurien de rebutjar qualsevol agressió d'una magnitud tan salvatge com aquella. El Saló del Manga celebra també, celebra entre cometes a la seva manera aquest 70è aniversari. Hi ha una exposició titulada Mangas Atòmics, que està a la vostra disposició també, on recull les principals aportacions que ha fet el manga japonès aquella terrible experiència. El format d'aquesta conferència és com tots, després de la presentació, Karori Nishi ens traduirà el testimoni de Sadae Kasaoka, doncs després d'això podreu fer també un torn de preguntes. Moltes gràcies. ごめんなさい。ハルです。メジャオサダエ。エンカンター。1945年8月6日午前8時15分、広島の街に 世界で初めて原子爆弾が投下されました。広島平和記念資料館や平和記念公園がある場所から約400メートル離れた島病院という場所の上空600メートルで炸裂しました。 A las 8 y cuarto de la mañana del día 6 de agosto de 1945 lanzaron una bomba atómica a la ciudad de Hiroshima por primera vez en la historia de la humanidad. La bomba estalló en el aire a unos 600 metros, justo encima de la clínica Shima Byoin, aproximadamente a 400 metros del actual Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y del Parque Memorial de la Paz. この写真は爆発したことにより生じた空気の乱れで発生した雲です。 当日、広島市に35万人いて、12月末日までに14万人が死亡しました。 Esta foto muestra la nube que se formó como resultado de la aparición de una gran masa de gases en el aire debido a la explosión. Ese día había 350.000 personas en la ciudad de Hiroshima y 150.000 personas murieron antes de finales de diciembre del mismo año. 爆心地から 3.5 キロ南側の海に近い広島市江場町に両親と90歳の祖母と 4人で暮らしておりました。これは1040年に撮ったもので、家族みんなの元気な時の写真です。 その次は。
Yo entonces vivía con mis padres y abuela, que tenía 90 años, en Ebacho, un barrio cerca del mar, a 3,5 kilómetros al sur del epicentro. Esta foto fue tomada en 1940. Tenía dos hermanos mayores, uno menor, tres hermanas mayores, mis padres, mi abuela y yo. Mis hermanas estaban ya casadas, mi hermano mayor era infante de marina y había muerto en la guerra. Y mi segundo hermano estudiaba en la escuela náutica de Kobe. Mi hermano mayor, que entonces cursaba el quinto año de educación primaria, vivía en un templo fuera de la ciudad. Mi hermano pequeño seguía un programa de evacuación infantil para niños de tercero a sexto grado en zonas rurales que intentaba evitar los daños por los bombardeos aéreos. Durante la guerra, el gobierno se estableció un régimen de racionamiento de productos y por eso siempre nos faltaban recursos y vivíamos en la pobreza. No teníamos suficiente para comer y para alimentarnos debíamos cocinar arroz con 10 veces más cantidad de agua. Siempre teníamos hambre y buscábamos incluso las hierbas comestibles. Me acuerdo que me encantaba la comida que traía mi hermano mayor de la base, como las chips de banana o algunas latas de comida. El combustible era escaso también, así que teníamos que subir a la montaña para recoger leña. Cuando cayó la bomba atómica, yo tenía 12 años y estudiaba en el primer año de secundaria. Pero en realidad no daban clases ni teníamos vacaciones, sino que trabajábamos todos los días. Las pocas veces que íbamos a la escuela era para practicar a combatir con una lanza de bambú. Así apenas pudimos estudiar. El día anterior de la bomba, estuve cerca del epicentro trabajando en Otemachi. El trabajo consistía en crear cortafuegos para los posibles incendios provocados en los bombardeos. 8月6日は、この作業は休みで家にいました。よく晴れた日でした。朝早く両親は爆心地から1キロのところにあった市役所近くの知人の家の建物疎開の作業を手伝いに出かけ、家にいませんでした。 El día 6 de agosto me tocó a descansar y estuve en casa. Hacía muy buen tiempo. Mis padres habían salido de casa para ayudar a unos amigos que vivían a 1 kilómetro del epicentro.
前の夜は敵の飛行機が上空を飛びました。空襲警報の発令解除が何回かあり、怖い思いをしました。 La noche anterior volaban aviones enemigos. Sonaron las sirenas antiaéreas varias veces y teníamos mucho miedo. しかし朝7時30分くらいに警戒警報の解除のサイレンを聞いて、もう大丈夫、敵機が来る心配はないと、私は朝食の後片付けの食器洗いをし、洗濯物を庭の物干しに干し終えて家の中に入りました。 Sobre las 7:30 de la mañana anunciaron el final de la alarma y me quedé tranquila pensando, ya está, ya no viene más. Entonces lavé los platos del desayuno, tendí la ropa lavada y cuando terminé entré a casa. 前面が2メートル50ぐらいの窓ガラス。その窓のある方へ向けて歩いて行ったんです。突然目の前がガラス窓の一面が真っ赤になりました。初日の出の太陽にオレンジ色を混ぜたように綺麗な色でした。Estaba caminando hacia el este, hacia una habitación que tiene una ventana de unos 2.5 meters. De repente vi que la ventana se volvió totalmente roja, un color bonito, como si se añadiera el color naranja a la alba. その瞬間、どーっと大きな音と同時にガラスが粉々に割れて私の方に飛んできたんです。後ろに押され、無意識にしゃがみ込んでいたようです。Un momento después, todos los vidrios se rompieron con un enorme ruido y vinieron contra mí. Un viento me empujó fuerte hacia atrás y tuve que agacharme. 爆風です。すごい圧力で、私は一瞬気を失っていました。我に返り、頭に手をぬるりとしました。ガラスで傷を受けていたのですが、痛いとは感じませんでした。Sentí el viento de la explosión, una presión muy fuerte y me desmayé. Cuando me desperté, toqué mi cabeza y sentí algo mojado. Tenía heridas por los cristales, pero no sentía dolor. それより早く逃げなくては。祖母と一緒に町内会の防空壕に入りました。近所の人もいましたが、誰も何が起きたのか分かりません。不安のまま外に出ると家が傾き、瓦が落ち、壁土が落ち、散乱していました。Solo pensaba que teníamos que huir rápido, busqué mi abuela y nos fuimos al refugio del barrio bajo tierra. En el refugio encontramos vecinos, pero ellos tampoco sabían qué era lo que está pasando. Al salir de ahí, vi como mi casa estaba inclinada, las tejas estaban caídas y había trozos de paredes, estaban por todas partes. 5時過ぎた頃に市内に出ていた近所のおじさんが早く状況を知らせるために戻ってこられましたが、その顔と腕はピンク色でした。やけどで皮膚が変色していました。広島は大事じゃ、ピカーッと光ってみんなやられたと言われたのです。 Sobre las 9 regresó un vecino que había salido para ver qué pasaba. Su cara y brazos estaban rosa por las quemaduras y dijo que tras una gran explosión de luz casi toda la Hiroshima había desaparecido. それを聞いて市内中心部に建物疎開作業に出かけていた子どもの親たちが心配して探しに行きました。私も両親のことが心配になりましたが、おばあさんと私ではどうすることもできません。まだこの時間帯に黒い雨が降りました。 Al oírlo, algunos padres se fueron a buscar sus niños que trabajaban en la zona del epicentro. Estaba preocupada por mis padres, pero con mi abuela no pudimos hacer nada. Luego cayó una lluvia negra.
市の中心部に作業に出ていた大人や中学生が怪我をして家に戻ったけれど、やけどがひどく臨時救護所となった小学校に入ったなど聞くと、ますます心配は募るばかりでした。Poco a poco, la gente que empezaba a regresar a casa, pero todos tenían quemaduras muy graves y tenían que ir al colegio que se había convertido en hospital temporal. Estaba muy preocupada por mis padres. 親類のおじさんに頼み、探しに行ってもらいましたが、火事が発生していて、爆心地である市内中心部に通じる住吉橋まで行くことができないと引っ返してこられました。神戸にいた兄が帰省の途中、広島駅近くの列車の中で爆弾にあったと、夕方に家に着きすぐに両親を探しに出ました。夜になって爆心地から4キロ離れた大河町の親戚に生まれていると知らせを受け、兄が迎えに行き、荷車に乗せて連れ帰りました。Mi tío fue a buscarlos, pero no pudo acercarse al centro por un incendio en el puente Sumiyoshi. Mi hermano, que estaba en Kobe, volvía a casa en tren justamente cuando cayó la bomba. En cuanto llegó a casa por la tarde, se fue a buscar a mis padres. Cuando llegó la noche, los parientes de Okocho nos avisaron que mi padre está en su casa. Mi hermano fue a recogerlo con un carretilla. ひび割れ、ザクロのようでした。着ているものは焼かれたのでしょう。何も着ていませんでした。絵の具の黒チューブをそのまま塗ったように黒く光っていました。 Cuando vi a mi padre, no sabía si estaba vivo. Su rostro estaba muy hinchado, sus ojos casi se le salían, sus labios estaban secos y agrietados como una granada. No llevaba nada de ropa. Su cuerpo estaba completamente negro y se veía algo brillante. Zakobacho ni ita. Ha no kishi to futari de issho ni nogare you to shite ita no ni hanarete shimatta. Sagashite kure. To tsuma o anjiru koe o kiite yatto otousan da to wakarimashita. Supe que era mi padre porque me dijo a la hora de la explosión estaba con mi madre Kichi, pero la había perdido. Me pidió que fuera a buscarla. Kusuri wa naku, kiuri ya jagaimo nado o suri oroshite shippu ni shimashita. Karada ga atsui no de sugu kawakimasu ga, tori kaeru koto mo dekimasen. Sawatta ra zurutto kuroi tokoro wa mugete, shita kara akami ga demasu. Hyoumen dake de naku, 体全体までが火傷だったのです。熱線と放射能の影響でしょう。Como no teníamos medicinas, utilizábamos pepino y patatas ralladas como cataplasmas. Su cuerpo estaba muy caliente y se resecaba muy rápidamente. Pero no podemos hacer nada más. Si tocábamos la piel, se desplegaba la parte negra y aparecía la carne viva. Estaba totalmente quemado, no solamente la piel, sino dentro del cuerpo también. Imagino que fue por el calor y por la radiación. Mizu o hoshigarimashita ga, yakedo no hito ni mizu o nomaseru to shinu to kiite ita tame, mizu o nomasete agemasen deshita. Demo, sukoshi demo nomasete agereba yokatta to kokoro nokori desu. Me pedí agua, pero no se la di porque había oído que dársela a una persona con quemaduras le provocaba la muerte. Ahora me arrepiento. Mi padre era un amante del vino, pero durante la guerra era un objeto de lujo, así que no podía comprarlo. Sin embargo, mi madre guardó el grano que le había sido distribuido a la familia y lo intercambió con vino en la cueva que estaba oculto. 父の命が尽きるのが息遣いで分かりました。
A mi padre le gustaba mucho el sake, pero no podíamos comprarlo porque se consideraba como un artículo de lujo. Aún así, mi madre hacía intercambio con el arroz de racionamiento por las cervezas y las escondía en el trastero. Al sentir que mi padre estaba muriendo, corrí al trastero, la saqué, quité la chapa, intenté dársela, pero ya no tenía fuerza, no pude llegar. Lamento tanto no haber podido darle agua ni cerveza. Solo pude abanicarle para aliviarle del calor y espantar las moscas. Las heridas estaban infectadas y ahí donde olía mal se le juntaban las moscas y las larvas entraban y salían. Las larvas se alimentan del cuerpo humano y crecen hasta convertirse en moscas. Eso es la guerra. Pasan estas cosas terribles en una guerra. Una vez fui al huerto para buscar algún líquido para mi padre. Ahí encontré unos tomates rojos. Los recogí en una cesta y cuando me incorporé, vi unos fantasmas.体全体が白い人が両手を胸のあたりに上げ、腕にはボロ切れを下ろさげて行列で声もなく陸軍病院の方に向いて歩いていきました。その人は火傷をした被爆者でした。ボロ切れと見えたのは火傷で皮膚がぶら下がったもの。体の白いのは灰をかぶって白く見えたのだと思います。 Eran unos hombres blancos, desfilaban por la calle hacia el hospital militar, callados, con los brazos a la altura del pecho y unos trapos en los brazos. En realidad, eran víctimas con unas quemaduras terribles. Los que parecían trapos era la piel colgada y tenían el cuerpo blanco cubierto por la ceniza. Mi padre murió dos días después del ataque, preocupado por su mujer y sus niños pequeños. Esta foto es de cuando fuimos a la excursión a Miyajima antes de que mi hermano pequeño fuera evacuado a zona rural. Mi padre tenía mucho cariño por su niño pequeño de 9 años. 地域に死ぬ人が多いため、火葬場は使えず、海岸の砂浜に穴を掘って、遺体や木々を集め、家族で父を火葬しました。Como había tanta gente que moría, no pudimos usar el crematorio, así que tuvimos que incinerarlo en la playa. 火力が弱く10時間くらいかかりました。 同様に近くで多くの遺体を火葬していました。
煙が立ち、悪臭が漂っていました。El fuego era lento y tardó unas 10 horas en acabar. En la playa había mucho humo y hacía mal olor por la gente que hacía lo mismo. 夕暮れに火の当番していたとき、青い火の玉が流れていきました。心を残して死んでいった人の魂だと思いました。父は52歳でした。まだやりたいことがあったと思います。死にたくて死んだ人は一人もおらんのです。生きたい、生きていろんなことがしたい。それもかなわず心を残して死んでいった人たちの魂だと思いました。何にも悪いことをしていないのに、原子爆弾によって殺されたのです。Cuando estaba de guardia con el fuego por la tarde, vi una bola de, unas bolas de color azul flotando. Pensé que era el alma de una persona que acababa de morir. Mi padre tenía 52 años. Creo que tenía muchos planes de futuro. Nadie muere porque quiere. Quiero vivir. Quiero hacer más cosas. Me parecía que el alma estaba diciendo esto. No hicieron nada mal. Sin embargo, fueron matados por la bomba atómica. 建物疎開作業に出ていた友達も多く死亡しました。戦時中でも子どもたちにも夢はありました。大きくなったら学校の先生になる。私はきれいな花嫁さんになるとみんなで将来の夢や希望を話していました。生きて夢を叶えたかったと思います。一発の原子爆弾が夢や希望、未来、命と一緒に奪っていったのです。Muchos amigos míos murieron también mientras trabajaban en el centro. Aunque estábamos en guerra, teníamos sueños. Quiero ser profesora, quiero ser madre. Siempre hablábamos sobre nuestros deseos y sueños entre las amigas. Todas tenían muchas ganas de cumplirlos, pero una bomba atómica quitó los deseos y los sueños y el futuro junto con sus vidas. Ani wa ha o sagashi ni ikimashita ga mitsukuto koto ga dekimasen deshita. Hiroshima 7 no ka wa shio no michi ga arimasu. 8 月6日は大潮で原爆投下された時間は満潮でした。Mi hermano iba cada día a buscar a mi madre, pero no la encontraba. En Hiroshima hay 7 ríos, ahora solo hay 6, y tiene mareas. Cuando cayó la bomba había marea alta. 被爆して多くの人が水を求め、川に近づき、顔を浸す。力尽きそのまま息絶えて水に入り、引き潮にブクブクと流されたのです。兵隊さんが引き上げて船に乗せ、広島市近郊の坂、二の島、宮島など救護所に運んでいることが分かりました。Mucha gente entró en el río en busca de agua y murió por ahí dentro. Y luego el río se los llevó a mar. Los soldados recogían los cadáveres del agua y los llevaban a las afueras de Hiroshima, Asaka, Ninoshima o Miyajima. 兵隊さんは多くの死体を処理したのです。軍隊の命令に従ったのですが、人の命を一人ずつ大切に扱えなかったようです。戦争は人間の心も変えたのです。Los soldados tuvieron que recoger muchos cadáveres. Solo cumplían órdenes y no sabían tratarlos con respeto. La guerra también debe cambiar el buen corazón de la gente. 川に流れていた死体は兵隊さんが引き上げ、船に乗せていきましたが、小さな港に入った死体までは手が届きませんでした。船と船との間に死体が浮いているのが陸から見えますが、気の毒にどうかしてあげたいということが湧きませんでした。大人も同じだったのです。平和な現在であれば、引き上げて
年頃に葬ってあげたでしょう。戦争は人の心を変え、心をなくさせていったのです。Recogían los que estaban al alcance, pero dejaban las que estaban lejos en el puerto. Desde la costa se veían cadáveres flotando entre los barcos, pero no sé por qué, yo tampoco me sentía de no poder tratar los cuerpos correctamente. Si fuera ahora, los recogeríamos y enterraríamos cuidadosamente. La guerra nos cambió y nos quitó la buena voluntad. 兄が母の名前を二之島の小学校の名簿で見つけましたが、すでに8日に死亡しており、遺体は処理されていました。遺品は小袋に少し残った髪の毛が入っていました。誰のものか分かりません。Finalmente, mi hermana encontró el nombre de mi madre en la lista de la escuela en la isla de Ninoshima, pero había muerto el día 8.Y solo quedaban unos trozos de hueso y un poco de cabello que nunca tuvimos la certeza de que fueran de ella. 父とはぐれた母は私と祖母を気遣い家に帰ろうと川岸にいて船に乗せられたのではないかと思います。自分はやけどで苦しいのに子供や家を案じ家に帰りたかったのでしょう。心情をその気持ちを察するとまた胸が痛みます。Pienso que mi madre fue al río después de perder a mi padre e intentó volver a casa en barco. Me duele cuando imagino a mi madre intentando volver a casa, sufriendo por las quemaduras, preocupándose por nosotros. 兄は母の姿を探して市内を歩き多くの悲惨な状況を見たのだろうと思います。原爆については今もなお一言も語りません。また被爆直後、残留放射能があったことをみんな後に知りました。そんな中を歩き回って母を探したため、兄には原爆症と思われる症状も出たのだろうと思いますが、誰にも言わずに自分一人で抱えています。Mi hermano estuvo mucho tiempo por el centro buscando a mi madre y creo que vio cosas terribles. Por eso nunca habla sobre la bomba atómica. Debió haber sufrido algún momento el envenenamiento por radiación porque había estado muchas horas fuera de casa buscando a nuestra madre. 翌年に私は体のあちこちに吹き出物ができました。でも傷口から膿が出ず、右腕に大きな穴が3つあり、その穴から毎日毎日膿が出てきます。普通は膿が出れば傷は治りますが、膿は傷口からではなく、この3つの穴から出るのです。El año posterior...Tuve muchos granitos por todo el cuerpo. En mi brazo derecho, tenía 3 agujeros grandes por donde no dejaba de salir pus. Normalmente, cuando sale pus, es una señal de que la herida ya está sangrando, pero no tenía heridas, sino que eran agujeros. Tardó como medio año hasta que se curó del todo. 半年以上治らずに困りました。原子爆弾ということも放射線の影響があることも全て後から知ったことです。その当時は毒ガスが出たのだと思いました。その後貧血も続きました。生理の始まったのも高校1年生の頃でした。 Resulta que fue debido a la radiación, pero en aquel momento nadie sabíaque la bomba lanzada era atómica ni que había contaminación. Pensábamos que era un tipo de arma química. Después de cicatrizar los agujeros, sufrí anemia durante bastante tiempo. La primera regla la tuve cuando tenía 16 años.
両親を亡くし、その後の生活はとても悲惨でした。一番悲しかったのは、外から帰った時、お帰りと迎えてくれる親がいなかったことです。姿が見えない時、お母さんはどこへ行ったの？お父さんはどこ？と尋ねたくても、この世にいないのです。尋ねることすらできないのです。Después de perder a nuestros padres, mis hermanos y yo tuvimos que enfrentar con una vida difícil. Me sentía triste, sobre todo cuando volví a casa por no encontrar a mi madre recibiéndome con cálido hola. No podíamos hacer unas preguntas tan habituales como ¿dónde estás madre? ¿Qué haces padre? 兄は学業を途中で断念し職に就き、姉が嫁ぎ先から時々家の手伝いに戻ってきてくれました。祖母や兄、姉に支えられて生きてきました。私も弟も家事を手伝いました。近所の海岸で不揃いの牡蠣を拾ってむき身にし、店に買ってもらったりもしました。Mi hermano mayor tuve que dejar de estudiar y empezar a trabajar. Mi hermana mayor venía a casa cada día, junto con mi abuela, nos cuidaba. Mi hermano pequeño y yo también les ayudábamos. Íbamos a menudo a la playa para recoger ostras y luego las vendíamos en las pescaderías. 高校だけは卒業させてもらいましたが、原爆を受けていることで就職と結婚の差別を受けたような気がします。Pude acabar mis estudios, pero sufrí discriminaciones a la hora de buscar empleo y casarme. 戦争が終わっても、疎開した児童を迎えに来てくれる親がない子が多くいました。親は原爆で亡くなったのです。原爆孤児は5000人以上でした。私や弟がした以上の苦労をされました。Al acabar la guerra, los niños que estaban en zonas rurales empezaron a regresar, pero muchos se quedaron sin padres. Se dice que hubieron unos 5.000 niños huérfanos. Se cree que ellos también no han tenido una vida fácil. 原爆のことを思い出すと涙が出て、語ると胸に込み上げるものがあります。しかし、犠牲になった人たちの分も私は生きて、その人たちのやりたかったこと、言いたかったこと、悔しい思いを伝えていきたいと思います。Cuando pienso en la bomba atómica, se me caen las lágrimas. Pero quiero vivir una vida larga por las víctimas.Y dedicar mi tiempo a contar historias sobre ellos. 原爆はいけません。戦争はいりません。戦争は人を不幸にするんです。特に被害を被るのは年寄りや子供、弱い立場のものです。La bomba atómica no es nada bien. No necesitamos guerras. Las guerras traen infelicidad. Los que tendrán más daños son los más débiles.Como los ancianos y los niños. 原爆で広島の町は一瞬にしてみんな焼けてしまいました。75年草木が生えないと言われていましたけれども、草が樹木の芽が吹いてきて私たちに希望を与えてくれたのです。自然が勇気をくれました。生き残った人は希望を持ち、目標を定めて生活し、町の復興が できたと思います。私たち一人一人の声は小さいけれども、力は弱いですが、みんな集まれば大きな声、大きな力になります。La bomba atómica quemó toda la ciudad de Hiroshima en un instante. Decían que no crecería la vegetación durante 75 años. Pero vimos que las plantas y las hierbas volvían a brotar y eso nos dio mucho ánimo.
la naturaleza nos dio la fuerza. Los supervivientes pudieron tener esperanza y seguir adelante, y así la ciudad se fue recuperando. Nuestra voz y fuerza son pequeñas, pero entre todos podemos conseguir una voz más alta y una fuerza más grande.祖母が死亡した翌年に縁あって結婚はできましたが夫も被爆者です。直接被爆した翌日から父と姉を探しに市内中心部を毎日歩いたので私の兄と同様多量の残留放射線を体に急に浴びたのだと思われます。脊髄に癌ができ2年患って35歳の若さで亡くなりました。 El año posterior a la muerte de mi abuela, me casé con un hombre que también era un superviviente de la bomba nuclear. Como mi hermano, él también pasó muchos días buscando a su padre y a su hermana por la ciudad y estuvo expuesto a una cantidad bastante alta de radiación. Tuvo cáncer de médula espinal y al cabo de 2 años murió con 35 años. その時私たちの子供は2歳と5歳でした。そこからまた辛い日々の始まりでした。でも多くの方の支えがあり、今の生活があるのです。 Nuestros hijos tenían 5 y 2 años. Otra vez fue un comienzo de una nueva vida dura. Pero gracias a la ayuda de mucha gente hemos podido sobrevivir hasta hoy. 戦争はいりません。私たちと同じような辛い思い、苦しみ、悲しみは誰にもしてほしくないのです。世界中から核兵器がなくなるように、そしてみんなが平和な生活が送れるよう努力したいです。私の思いが分かっていただけるでしょうか。 No necesitamos guerras. No deseo que nadie tenga una experiencia tan dura, con tanto sufrimiento y tristeza como nosotros. Me gustaría que el mundo estuviera en paz, sin armas nucleares. ¿Entendéis mis deseos? ¿Minasan, Sasaki Sadako-san no koto wa shitteimasu ka? 2 sai de genbaku ni ai, 10 nen go ni genbaku shou de nakunarimashita. Kanojo no shigo 同級生が原爆のこの像を建てたいと募金運動を始めました。最初は同じ学年、それから同じ学校、そして全市へと呼びかけました。一人ではできなくてもみんなの力で募金を集められ像を作るきっかけとなったのです。 Habéis oído hablar de Sadako Sasaki? Ella tenía 2 años cuando cayó la bomba atómica y al cabo de 10 años murió como consecuencia de la radiación. Después de su muerte, sus compañeros de clase empezaron a recaudar fondos para construir un monumento de los niños dedicado a la paz. Esta iniciativa empezó primero con los compañeros de mismo grado, luego con los niños de toda la escuela y finalmente con todos los habitantes de Hiroshima. Los niños no lo hubieran conseguido solos, pero gracias a la colaboración de todos fue posible. La平和公園の平和の灯火は地球上から核兵器がなくなるまで燃え続けます。消える日が一日も早く来るよう祈り願っております。Gracias. La llama de la paz en el Parque Memorial de la Paz se conservará hasta el día que desaparezcan las armas nucleares. Deseo desde el fondo de mi corazón la llegada de ese día. Muchas gracias. Moltes gràcies pel teu testimoni, Sadae, i ara obrim un torn.
torn de preguntes, hi ha un micròfon que ara us acostarà, el que vull fer-ne una, que aixequi el braç i que la faci. ¿Alguna vez usted ha soñado otra vez en lo que pasó? O sea, cuando duerme, ¿ha tenido pesadillas sobre el suceso? Cuando hago cuentos de mi experiencia, como la ocasión como hoy, siempre me salen las lágrimas y me vienen muchas imágenes en la cabeza. Y no solamente en sueños, siempre cuando pienso en ellos me salen las imágenes. Gracias. Hola, yo quería preguntar si fue el gobierno o no, ¿quién fue quien nos dijo que eso no era una bomba normal, sino que era una bomba atómica? Y en ese momento, ¿se os informó de alguna manera sobre que iba a perjudicar más de lo que realmente perjudica una bomba? Como era muy pequeña, no sabía muy bien lo que estaba pasando, ni se enteraba de lo que era realmente. Pero ya que estaba todo quemado y no tenía nada, entonces cada día pensaba en vivir, seguir adelante, solamente eso. Estuve en Hiroshima y vi el monumento a los niños y era un día de lluvia y aun a pesar de la lluvia todos los niños se paraban delante del monumento y cantaban una canción. Quiero saber a partir de qué edad se empieza a educar a los niños para que entiendan sobre la tragedia de Hiroshima y cómo es de importante esta educación para ellos. En la ciudad de Hiroshima, los niños que están en cuarto grado en la educación primaria empiezan a aprender la experiencia de la bomba atómica que cayó a Hiroshima. Y siguen en la escuela secundaria, aprenden en la clase de historia
y es lo que hacen en la ciudad de Hiroshima y no sabe en la otra prefectura cómo hacen. ¿Cuánto tiempo se tarda en sobrellevar algo así? O sea, ¿cuándo desaparece el miedo que se siente tras una experiencia como esa? Se va desapareciendo mientras va madurando, porque también para ser adulto tiene más tareas, más, estarán más ocupados y se va olvidando de cómo sentía. Pero la tristeza siempre se queda dentro. Entonces, cada vez que cuenta historias, no puede dejar de caer lágrimas. Jo li vull dir quatre parauletes en japonès i després et faig la pregunta, vale? Vale. Watashi wa kotoshi, shigatsu ni Hiroshima ikimashita. Hiroshima no museum ikimashita. Arigato Barcelona e kaerimashita. Vale, ara la pregunta és, tinc entès bueno, igual que li he dit que simplement que vaig anar a Hiroshima i que vaig estar veient al museu, va ser horrible, eh? Va ser una experiència, la veritat, que horrible. El que volia preguntar és, tinc entès que el ministre de Defensa del Japó ha obert un altre cop les fronteres per poder entrar dintre de conflictes externs. Com s'està vivint al Japó? Si s'està intentant per part del poble erradicar-ho? Jo crec que aquest tipus de preguntes sobre polítiques ella no prefereix parlar. Llavors ho sento. Cas, faria una última. El govern dels Estats Units va justificar la bomba atòmica, les dues bombes atòmiques, dient que havien salvat una vida de soldats, d'un milió de soldats nord-americans, que hauria costat la invasió del Japó. Quan es va arribar a aquesta interpretació de per què s'havia llançat la bomba atòmica en Hiroshima i en Nagasaki, què va pensar? Atòmiques per acabar la guerra, perquè si no, no acabaria mai. Llavors, nosaltres havíem de creure aquesta teoria, però clar, fins quin punt podem creure això? Llavors ella no sabria dir, no sabria comentar sobre aquest tema,
pero lo que dice ya es como testimonio que un día de desaparecer todas las armas nucleares y que venga un día que todos pueden vivir en paz. Si no ya... Sí, gran hermano. Yo quería preguntar qué sintió y qué siente a día de hoy cuando sufrió un rechazo de la sociedad japonesa, o sea, ella como afectada por parte de la sociedad japonesa, no afectada por la bomba. A la hora de buscar empleo y hablas de esa época. Sí, y de relacionarse con la gente y de encontrar pareja. Sí. No se acuerda muy bien cómo sentía realmente, pero se sentía alguna cosa como un poco triste. Porque yo soy víctima y no hay, la gente no me cuida, ¿no? Y también tenía autoestima muy baja, pero no, tenía que seguir adelante. Entonces dejaba ese sentimiento aparte y hacía lo que podía hacer. De no querer tomar la de no querer contar su historia a tomar la decisión de querer compartirla con todo el mundo. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? ¿Que cómo pasó de no querer contar esta historia a querer compartirla con todo el mundo? Tenía sentimientos muy fuertes, pero un día fue a una escuela primaria cerca de su casa para contar su experiencia. Y entonces estos niños, luego basando en sus historias, porque había más supervivientes, hicieron obras de arte, redacción, dibujos, un poco de películas o cosas así, teatro. Y lo demostró delante de todos los ciudadanos de Hiroshima. Entonces ella vio estas obras y impresionó, y ostras, los niños también sientan así, entienden y quieren entender y quieren transmitir el mensaje. Entonces yo también tengo cosas que hacer, y desde entonces empezó a contar historias en las escuelas primarias y secundarias. Tarda. Jo voldria saber si amb tot el que ha tingut que passar, el que ha viscut fins llavors i com ha anat el món des de llavors, si encara confia en que la humanitat serà capaç algun dia d'acabar amb les armes atòmiques.
あの一人ずつ一人一人の心が平和であれば、うん、他の人にも伝わっていく。それ何年かかるか分かりませんけれども、なそうならんといけんわけですよね。Sí, ella cree que, bueno, si cada persona tiene paz interior y que tiene amor hacia otra persona, un día puede transmitir a otra persona y un día conseguiremos a tener un mundo en paz. No hay cap altra pregunta. Sí que li voldria fer una última pregunta. Mai va abrigar el desig de venjança? Mai va abrigar el desig de venjança per tot el que havia patit? ありません。絶対にありません。No, mai. Doncs moltíssimes gràcies, Sadae Kasaoka, per la teua humanitat. Moltíssimes gràcies, Kaori Nishi, per la traducció. Gràcies a tots vostès també per l'assistència. Hiroshima un día y visitarnos al museo. Por favor, que visiten el museo y que vean lo que están ahí y que os aprenderán mucho más. Muchas gracias.